Cuando se hacen los rezagos en los campos que tiene uno en el bajo y los lleva a la cordillera. La cordillera, cierto, hay buenas aguas, ramoneo, que brota por la naturaleza. Entonces, eso hace que la gente, nosotros llevemos animales a la cordillera. Es sacar mi ganado de este lugar que no me acompaña y llevarlo a otro donde está mejor, para que engorde y para traerlo de vuelta en buenas condiciones y poder venderlo. Y acá reservarme para lo que viene de invierno. Y en noviembre y diciembre se sacan los animales de estos campos de aquí. Entonces llegan allá y ya se dejan todo el verano y después se traen en abril, mayo, a la invernada, que es donde están al lado de la casa, para poder darles pastillas si a alguno le falta más vitaminas, cosas así. Nosotros consideramos que esta actividad es una actividad ancestral, cultural, que hasta la fecha no se ha perdido. Cuando hablamos de las personas que llevan sus animales a la cordillera, a las veranadas, sin duda que el turismo se engancha y conecta directamente, porque los vaquianos que hacen esta práctica, hay mucha gente que quiere sentir y quiere vivir esta experiencia desde dos puntos de vista, de la parte cultural y también de la parte productiva y económica. Bueno, ser vaquiano es convivir con la naturaleza para el mapuche. Y es que no mapuche, igual se viven muchas vivencias con los cerros, con los animales. Se sobrevive, si viene un invierno malo, hay que echarle para adelante nomás. Para mí, digamos, es una forma de vida, porque uno tiene que aprender en el campo a desempeñarse, ¿no es cierto?, contra la adversidad, por las necesidades que tenga. Tiene que aprender a lidiar con el campo, con los animales, con el tiempo, con la nieve en el invierno, el sacrificio. Y para mí eso es ser vaquiana. Bueno, yo soy nacido y criado aquí, entonces uno en el fondo trae las costumbres de los ancestros. Eso es lo que es. Entonces uno ha tratado de más o menos de ir manteniendo esa parte. Y la cultivamos, o sea, porque hay cosas que sirven bastante, o sea, que la gente de afuera a lo mejor no lo toma en cuenta, pero uno que lo tiene aquí, y cosas que, o sea, aplica las cosas que sirven en el pueblo, que en otras partes a lo mejor no lo hacen así. Bueno, nosotros como mapuche todos los días en la mañana los invocamos al Chau de Nechen. Y cuando uno va entrando a un cerro, se pide permiso igual. Que les vaya bien, que vuelva bien uno, se da gracia igual, porque no es pedir nomás, que da gracia por el día a día. Bueno, el vaquiano hoy día trata de preservar todo lo que existe, o sea, sobre todo lo que es natural, las plantas naturales, que son originarias de aquí, uno trata de cuidar, porque son en el fondo los árboles que hay aquí son en el fondo milenarios. Entonces cuesta mucho para que llegue un árbol a ser adulto, chula. Claro, cuidar el agua, de no contaminarla, porque tiene que vivir con esa agua, tomar de esa, entonces no puede ensuciarla. Y todo tiene que irlo midiendo y cuidando, aprender a cuidarlo y enseñarle al resto que lo cuide, para que también lo que yo vi, el otro también lo vea y lo pueda ocupar. El caballo y el vacuno es el que más se lleva a la cordillera. Antes, cuando éramos chicos, nosotros me acuerdo que íbamos con llamo cerdo igual. Después volvían gorditos con los piñones. Porque los animales de un piño son. Hay una que sigue la que lleva la batuta, entonces uno tiene que juntar con esa vaca o lo que sea, ya le ponen al lado los animales. Entonces, esa vaca usted la lleva para donde sea y tal, todos los animales la sigan, como los caballos. Y de ahí le manda el perro nomás y sigue buscándolo. Donde empiezan a bramar, se empiezan a juntar ligeritos.
pero hay que ir una semana antes a contarlo, o un poco más antes. Ahora, de que también estamos corriendo el riesgo de que esto termine, ¿por qué? Porque ya no quedan jóvenes en las casas, se han ido a estudiar al pueblo, a vivir a la ciudad, o los papás no quieren que lleven esa vida tan sacrificada, ¿no es cierto?, y les han permitido y se han esforzado para educarlos afuera y trabajen afuera. El cambio climático ha afectado mucho en todo sentido, en las tierras que no son tan fértiles, las aguas son menos, la gente precisa más agua, las lagunas han bajado. Las cordilleras aquí ya no quedan cordilleras, lo que es el Cisco, eso está todo ya, no, o sea, CONAF lo tiene ya, no, son todos parques nacionales. Entonces, en los parques nacionales no se pueden entrar animales. Entonces ya están, o sea, ya ahí están clausurados, esas veranas están clausuradas. Entonces, aparte de aquí ya son las partes, o sea, todo lo que es fiscal lo más grande, el resto todos somos chiquititos aquí. Entonces, justamente la gente ha tenido que ir achicándose en animales, en cantidad de animales. ¿Por qué? Porque no hay dónde tenerlo. Y creemos que es una actividad importante para poder también darle identidad a Melipeuco. Si se sigue explotando toda esta cuestión natural, ya no me va a poder ir a las veranas, porque la gente está captando las aguas, las represas. No sé, ahora con esta de la pandemia igual es una cosa incierta. ¿Qué va a pasar mañana? Pero hay que estar preparado. O sea, yo creo que en el fondo es una necesidad que no puede llegar y perderse así como así, porque hay gente que vive, ese es su sistema de vida, entonces no se la podemos truncar, digamos. Es una en la noche a veces, te pasa aquí en la cordillera, yo tuve que ver en la noche en todos los carros negros, va de caballo, te pasa. Buenas noches, yo en la voz de repente cacha el gallo que él encuentra. ¿Para dónde vaya uno? Se ya se la haga conversaron. Y así no ven el puro pucho nomás que de la noche oscura, sobre todo aquí en las montañas, aquí en la cordillera tiene montaña, entonces en la noche no se ve nada. Y el caballo no le arroja al camino. Conocía el año nuevo, no conocía la Navidad, y ya tenía 17 años, y te estoy diciendo la pura verdad. Ay, ra, 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 ra.